Miami. Hermano. Hermano. Primer programa. Primer programa, hermano. Primer programa de la copia. Nadie se había dado cuenta, hermano. Nadie se había dado cuenta. Este público no ve nada de esas cosas. Para mí es un combate, hermano. No, hermano, no me subestimes ese público. Hermano, no han visto nada, hermano. Hermano, yo te voy a decir una cosa. Una vez, un señor de 80 años. Ya. En Burger King. Ok. Me dijo, oye. Me gusta tu trabajo. Hermano, me lo contaste. Te sigo en tus redes sociales. Claro, un hi-fi. Okay. Hermano, no. Bueno, te sigo en tus redes sociales y me gusta tu chamba. Pero no, siempre me olvido, porque ya estoy viejo. ¿Ya? ¿Dónde te presentas? ¿Puedes decirme dónde te presentas? Yo dije, wow, o sea, qué loco que una persona tan madura. Claro. Porque era bastante vieja esa persona, 80 años. 80 merece morir. Y ya estaba. Claramente. Merece, está estaba quitando, robando oxígeno a la juventud. Aire a la y sobre todo en Burger King. O sea, claro, en Burger King. Está buscando la muerte. Pero fue algo lindo para mí. Fue algo muy lindo para mí. Y dije, wow, qué loco que una persona tan madura me siga, ¿no? Luego vi que se pidió una cajita feliz y vi que no era tan maduro. Vi que no era tan maduro. Pero poder volver a vivir, hermano. Hermano, estamos haciendo este experimento. Claro, claro que hablando sí. Huevadas. Un programa de radio, por internet. Claro. Digamos una huevonada, pero con pero B doble, con B doble. Claro, que fue lo que sugerí yo para el nombre, pero claramente te llegó al pájaro. Me llegó al huevo. Porque te dije web, hadas, pero obviamente no, te zurraste. Me llegó al pincho, en verdad. Hermano, gracias, de verdad. Me llegó al pincho. No, me llegó al pincho. Jueves, viernes y sábado me llega al pincho, me hermano. Me llegó al pincho. Claro que sí. Hermano. Pero está bonito. Bueno, la cosa es que ustedes van a ver este programa, pero no está en vivo. Claro, claro. No, te pero sus preguntas están ahorita cayéndonos. Las preguntas sí son en vivo. Y vamos a tratar de improvisar, de meterle un poco de chacota acá. A ver qué sale, hermano. A ver qué sale durante un rato y bueno, pues si les gusta, pues lo volveremos a hacer, ¿no? Exacto, ya hermano. Que hemos gastado como 700 soles en comprar esta basura. 839, hermano. 839, perdóname. Para innovar, hermano, siempre buscar un contenido nuevo. Pero mira que suena bien, Pero... suena como... ¿El remetido? Folladme. ¡No! ¡No! A que me corra. A que me corra. A que me corra. Ey, mono. A que me corra. Me llamo Usain Bolt. No, pero ¿por qué? ¿Por qué lo trajeron para hacer huevadas? Eso es lo que digo. El negro no se dio cuenta. Claro. El negro no se dio cuenta que estaba haciendo huevadas. ¿Cómo lo vas a poner a competir con un mototaxi? Con una mototaxi, no seas pendejo. Ahora, lo interesante hubiera sido Usain Bolt versus uno de estos raqueteros. Hermano, no. Eso no hubiera sido. ¿Sí o no? Estos que roban celulares ahí en Barranco. Claro, weón. Qué puta, te chapan el celular y corren como el diablo, weón. Claro, obviamente. Mira, la señal para que Bolt salga, su pistola. Y el otro, cuando suene la bujilla con la luna. ¡Pum! ¡Pah! ¡Pah! ¡Pum! Disparado. Hermano, eso hubiese sido un gran experimento. Eso hubiera sido un gran experimento pero social. Mototaxi, no, pero hermano, si tú sabes que la Torito no jala, no, hermano. O sea, si quieres compararlo con algo rápido, no le puedes poner a Torito. Y sabes lo peor de todo es que a Usain Bolt, ¿cuánto le habrán pagado para que venga? Claro. Y la mototaxi es un sol 50. Obviamente. La carrera, claro, o sea. No sabía. Eso le quiero. ¿Cuánto me cobran por dos cuadros? ¿Dos cuadros? Yo 50 metros. Son 50 metros, bien parado. Y luego vio gente y dijo, mucho, cobró muy barato. Cobró barato, ¿sí? No sabía. Pero para nada. Hubiera sido bacán ver a Usain Bolt contra un raquetero. Hubiese sido bacán. O contra Chiroque. Contra Advíncula. Advíncula. Es que yo no sé de fútbol, perdóname. Claro, no, tú no sabes, no sé nada, nada de la vida, hermano. Hablando de fútbol, cuando vean esto, Perú ya perdió por más de 2-0, porque ahorita va 2-0, hermano. Hermano, no me cuentes esas cosas, de verdad, porque no me interesa. Pero, hermano, o sea, es la sub-17. La sub-17, así hermano. Que pierden desde, no hay ningún que pierdan interés. Desde chiquitos. Exacto. Para que se vayan acostumbrando. Para que los golpes de la vida les enseñen. Les enseñen, ¿sí o no? Hermano, claro que sí. Si no, ¿tú así llorando? Entrenaba Usain Bolt también, pues. ¿Cómo así? Apunte golpes, perdón. Así lo tenían. El Bon era blanco. Apunte no, 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 no. ¿Cómo? No, mentira. Lo que sí sé es que Usain Bolt entrenaba muy duro, con paracaídas, en arena y toda la mierda. O sea, el Bon de verdad entrenaba. Ah, paracaídas dices contra el viento, así. Se ponía un paracaídas y corría en la playa con el paracaídas puesto. Ah, claro. O sea, claro, tú te cuenta, ¿no? Por eso es que están, de verdad. No, o sea, yo donde lo vea, yo... Se la...
¡No! Hermano, por favor. Hermano. Claro que... Es... Bueno, ustedes van a poder escuchar también este programa en Spotify porque vamos a colgarlo. Claro que sí, hermano. Vamos a tratar de colgarlo en todas las plataformas posibles para que puedan escucharlo y puedan divertirse con un rico podcast, con un rico programa de radio. Donde vamos a hablar huevadas, tantas huevadas como Usain Bolt hizo cuando estuvo aquí, ¿no? Exacto. Lo pusieron a preparar ceviche, el negro. Eso sí no vi. Lo pusieron a preparar ceviche. ¿Con qué? ¿En una de estas cevicherías conocidas? Sí, o sea, y no, me parece totalmente injusto que solamente porque sea negro lo pongan a servir. Exacto. Eso me parece eso es, de mal gusto. Estaba de más. Es de mal gusto, es racista. Claro. Es completamente claro racista. Sí. Y bueno, y pero lo que sí puso sus manos pues en la en ha inaugurado la pista de los Panamericanos y ha puesto sus huellas en como una losa, pues, ¿no? Como un salón de la fama. Como un salón, así. Claro, ha puesto sus huellas, pues, ¿no? ¿Con cómo se llama esto que está en el piso de el la, concreto. De Las Vegas? De... Claro, como el paseo de la fama de Las Vegas. Perdón, hermano, me olvidé cuando fui. Me explicaron. Pero se me fue el nombre, hermano, ahorita, pero... Claro, entiendo. Ahora, ¿tú qué hubieras puesto? ¿Tus manos? No, yo hubiese puesto... Su pichula. Claro. La ponía por completo, su pichulita. Y con huevos. ¡Con huevos! Pero no puedes alardear solo tu pichula. Su huevo deben ser, pero... Ahí bien posados. Claro, claro que sí. Y con la profundidad real, pues. O sea, yo hubiese presionado los huevos. para saber la profundidad para real. Que salga el gofrado, la textura. Exacto, el escroto, pero bien plasmado, hermano. Me gusta. Claro que sí. Me gusta. No, me gusta tu huevo. No, me gusta la idea. La idea es muy buena. Ahora, si ya lo trajeron a hacer huevadas, ya hubiesen salido más huevadas como ponerlo a correr y que hay un datero que le diga, oye. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, ver Usain Bolt versus un corredor de la parada. Entonces comienza a correr Usain Bolt y el de la parada con todas sus cosas arriba. Ah, con el estibador. El estibador, pues, ya. Este que carga, ¿no? Los cargadores. Claro, claro. Estos, y de repente, a los 10, 15 metros, que suelte una caja. Para, ¿entiendes? Para ver qué tanto cambia la velocidad del estibador si le quitamos el peso. Porque podría ser como un entrenamiento tipo Gohan, ¿me entiendes? Eso que se quitan las pesas, así. Entonces claro, hubiera sido claro, divertido claro. Ver de repente qué tan rápido iba este estibador si él iba como perdiendo peso. De repente le ganaba, hermano, al final. Claro, tienes razón, tienes razón. O de repente contra, no sé, pues en el hipódromo también. Ah, contra un caballo. Contra un caballito. O sea, tú ya te refieres a equiparar en cuanto a proporción de la chala. Es que el huevón es rápido. No, el huevón es rápido. No lo niega nadie, huevón. Es más, yo lloré prácticamente cuando lo vi por... Yo fui testigo en vivo de... Bueno, no en vivo, yo vi... La transmisión o sea, en vivo que tú de estabas cuando vivo, ganó el récord. Tú estabas vivo. No, cuando hizo el récord mundial. Hermano, eso fue espectacular. Yo, o sea, fueron, pero fuimos pocos porque a las Olimpiadas como que no le hacen mucho caso, hermano. Es verdad. No le hacen mucho caso. Y yo lo vi así porque, o sea, que un tipo... Claro, la gente el récord de velocidad no lo vieron en vivo, pero quién desafloja más rápido las tuerquitas, eso sí lo ven. Eso sí. Eso hermano, sí, ahí eso la sí. Gente sabe quién es. ¿Quién terminó con quién? ¿Quién terminó con quién, no? ¿Quién hace el CrossFit más rápido? Porque exacto. Al final es un entrenamiento de CrossFit, que ver. Pero que les pagamos para que hagan claro, CrossFit. Exacto, exacto. Pero entonces, eso no vieron. Pero no vieron el, ¿cómo se llama? El récord. Ahora, ¿viste las últimas carreras de Bolt? No sé hasta cuándo habré visto. Cuando el huevón, literalmente como la versión en negativo de El Hijo de los Increíbles. Paró en seco. Paraba, pero parecía que corraba. Sí, veía que estaba. ¡Uy, chucha, ya estoy ganando! No. Y bajaba la velocidad. Yo le critico eso, que nunca intentó pasar su récord. Porque en la final de 100 metros planos, porque hay como que varias etapas, ¿no? Como que en la final. Claro. Tampoco lo hizo. No lo intentó. Y no ganó. No ganó. No ganó la última. La última no la ganó. Porque ganó todas. Ganó todas. En todas las que participó. Es más, hubo una partida falsa que lo deja. Ah, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Yo creo. Que no ganó porque los Illuminatis le dijeron que no gana. Estoy totalmente seguro. ¿Tú crees, hermano? Yo estoy seguro que los Illuminatis han dicho, escúchame, negro, no puedes estar haciendo esas huevadas. Porque necesitamos que haya otro, o sea, va a venir otro más, un enviado más. ¿Tú crees que hay un ser superior? Yo creo que no hay Yo creo que nada ha sido más alguien después ahí. De Volk. Yo creo que va a venir uno. Pero lo están años. Entrenando, lo están entrenando. Pero mucho. ¿Qué? En una cámara del tiempo, así dices. Te saco con agua y tubos. Claro, claro. Como, claro. Está que pensando. Envejece un año. Y un locutor que atrás que le dice: ¡Apúrate, Bolt! ¡Qué huevo! ¡Apúrate! Pero sí. Sí, yo creo que es un tema de que alguien le ha dicho: oye, negro, no puedes pasar esto. Ahora, mira, ahí. ¿Quién te lo dijo? Ya, como las huevas, ya gané. Hay un documental que comprobó que Cristiano Ronaldo, corriendo 100 metros planos con balón,
hace menos tiempo que Bolt. Con balón. Bueno, pues hermano. Sin balón. Hay gente que a las bolas las hace correr, pero no. Hermano, tiene mucha razón. Cuando ve bola, corre. ¿Por qué hablar de Brian? Hemos creído que de Brian no hablemos cuando no está presente porque él se siente atacado. Entonces, ¿para qué? Este programa va a decir, ¿y por qué no me han invitado? ¿Y por qué no me han invitado? Claro. Para la gente que no sabe, Brian es bien picón. Brian es súper picón. Es muy picón. Y cada vez que nos ve haciendo algo juntos, le molesta nuestro amor. En este momento, después de lo que has dicho, ya está comentando. Ya está comentando. Está comentando. Está poniendo Azu. Azu. Es lo que siempre pone. Sí, Azu. Azu. Nada más. Nada más le pone eso a mí y a su flaca, ¿no? Claro. Ah, sí, tiene flaca. Para todas las... mujeres. Para todas las mujeres a las que le ha prometido un futuro. Primero, ¿por qué le promete algo que no puede cumplir? No va a poder jamás. ¿Por qué no puede cumplir? Y segundo, ¿por qué ustedes creen ¿por qué las promesas? Le cree, güey? Tipo bueno, así. Gente, vamos a leer las preguntitas. Estamos aquí en Hablando Huevadas. Es nuestro primer intento de programa. Hasta ahora. Bueno, hasta ahora va bien. Va bien, ¿no? Es lo que siempre hacemos, solo que esta vez hemos decidido grabarlo. Exactamente, con buena calidad de audio. Ah, para esto, en verdad, nos hemos dado el trip de la vida para comprar estos equipos, ¿sabes? Sí, nos hemos ido hasta... ¿Dónde dices que era tú? Porque yo juraba que era San Juan de Lurigancho. No, no era San Juan de Lurigancho, era San Puta. Hermano, yo estoy esperando de respuesta sincera, ¿sabes? Era más lejos. Era más lejos. Era por el lado de... O sea, donde aviación ya... Era la historia de la aviación. Ah, ok. O sea, era bien lejos. Okay. Fue bastante lejos. Era bien lejos. Pero fue divertido porque, hermano, yo... Bueno, tú no entraste a comprar los equipos. Yo entré porque, lógicamente, yo tengo más conocimiento sobre básicamente todo. Entonces, entré. No, es increíble cómo te autoflagelas, hermano, pero... No, flagelo no. Me auto... Exacto. Me auto... No, te voy a discutir, hermano. No te voy a discutir a cómo perder. Pero sí me la pelas. Exacto, eso sí. ¿Se dice felas? Felatio. 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 ¿Cuál es? ¿Felatear? ¿Te me felatea? Te chupa la pija, yo creo que es el término más apropiado. Uno queriendo ser elegante. No, ¿para qué, hermano? ¿Para qué? Hermano, voléme la primera. Bueno, el primero es el Brian Steven caga chistes. Es el primer comentario que está aquí. Pero solo lo quiso expresarse. Ah, se quiso expresar nada más. Acá hay uno. Mira, acá hay uno que me ha parecido atractivo. ¿Qué hacer si mi esposa gana más que yo y me trata como un empleado? Si tu esposa gana más que tú... Ahora, hay un mito falso, o bueno, una ideología que es que el hombre tiene que ganar más que la mujer cuando eso está ya bueno, hace mucho tiempo. El hombre no tiene por qué ganar más que la mujer, pero a nivel mundial el en este país gana machista más. Asqueroso, hermano, es así. Misógino. Ajá. Es así. Dios mío, yo me quiero, o sea, me quiero poner una chucha. Mira, en un grupo... ¡Por la hueva! Pero es que, date cuenta que las mujeres tienen más poder ahora, hermano. Eso sí. Las mujeres eso ahora sí tienen un poder que pueden, de verdad, simplemente... Que aquí ya que abuse. Hasta abuso del poder, el lado oscuro. Hay el lado oscuro, claro que sí. Están las Darth Vaders. Las Darth Vaders, claro. Claro que sí. Y tiene un lado oscuro físico también, que es... Sería interesante analizarlo. Disculpe, apúntate. Oye, bien la pregunta. Oye, tranquilo. Ahí está, ¿ves? Ahí está bien. Sí, pero en verdad, a mí hasta a veces me asusta porque ya tienen tanto poder. Es que cualquiera puede ser un posible agresor, hermano. Entonces, hay que tener bastante cuidado con el tema de las mujeres. Exacto. Por eso. Ya, ahora, basados en esto. Ya. ¿Okay? Los hombres en general ganan más que las mujeres. Claro. Por un tema de estadística. Por un tema de estadística, sí. Ok. Claro que también hay mujeres que. Hay mujeres que ganan bien, hermano. Hermano, te sacan la mierda. Uy, me sacan la entreperra, güey. Hermano, o sea, que te mantienen, te pagan el telo. Claro que sí, a ti y a toda tu familia. Te cachan, te pagan y te compran ropa para toda tu familia. Exacto. Ahora, estas mujeres, de verdad, yo nunca he conocido todavía. Yo tampoco. Y ojalá que en algún momento, si me quedo soltero, las conozca y ya me retire. Ah, me retire, así de fácil. Me retiro. Pero, hermano, si ella gana más que y me puede mantener, bendito sea. Tienes razón. Benditas sean las mujeres y el empoderamiento femenino. O sea, si yo también pudiese no trabajar y que me mantengan... Hermano. Me rascaría las bolas todo el puto día y con billetes. Hermano, eso sí. Eso sí tendría que tener, digamos, una educación fálica para poder mantener... Porque, claro, ella va a pedirme. Va a pedirme. Claro, tienes razón. Va a decir, mi amor, hoy me toca. ¿Y yo qué le voy a decir? No, estoy cansado, está huevón. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué mierda? ¿De qué está cansado? Ya, mi amor, está bien. Te doy lo que tú quieras. Toma tu pene, ya está. O sea, ¿tú aceptarías convertirte en un objeto sexual por dinero?
y por amor. Y por amor. Tiene que haber amor también, ¿no? Ahora, si está este, como quien dice así... Ah. Así, como quien dice... Bueno, yo tampoco soy muy... No, hermano, pero no a pesar de eso. A pesar de eso. No, hermano, yo creo que... Es que todo depende, hermano. Depende de cuánto. Depende de cuánto. Porque, a ver, si ¿qué yo tan te puta digo, eres? Sí, mira, esa sí, es la pregunta, claro. ¿Qué tan puta eres? Exacto. ¿Qué tan puta eres, estúpida? ¿Qué tan puta eres? Exacto. No, pero mira, a ver, una cosa es que gane, ya, vamos a suponer, una 30.000 soles mensuales. Gerente de una petrolera, pero así impresionante. Gerente de una petrolera, 30.000 soles mensuales. Ya. Concha es plata. Ya, ahora, eso es una cosa. Otra cosa es que tenga ahorita 30 millones de dólares en su cuenta. Si es que es así, hermano. Así sea hombre, yo, hermano. Yo me voy con todo. Son 30 millones todo, de dólares, ¿no? Yo resigno mi sensibilidad, hermano. Pero por cómo. Hermano, bueno, ya sabemos que si alguien en el 30 en millones de dólares están viendo, escribe, hermano, que. Ya sabemos con cuánto dilata Jorge Luna. Exacto. Son 30 millones de dólares. 30 millones de dólares yo voy. Está bien, hermano. Yo creo que también por esa suma también voy, ¿eh? ¿Sí o no? Es más, por 30 hagamos los dos. Exacto. Si es que hay alguien viendo esto, promoción en este momento. ¿Sí o no? Creo que por 30 hagamos los 30 dos. Son 30 millones, weón. Es más, te regalamos a Brian, al que Brian, no está presente. No está presente. Pero por dos. Lo amarramos con cinta amarilla que hizo oferta. Exacto. A mi espalda. Es como el ticotico, eres. Así de insignificante es ese mierda. Qué rico el tico. Ahora, ya, si tu mujer gana más que tú y te trata como empleada, ya. Lo que tú tienes que hacer es decirle, discúlpeme usted, maestra. Claro. Y ya está. O ir llorando con tu mamá y darle las quejas. No, pero tu mamá, ¿qué te va a decir? Tu mamá va a apoyar a la mujer. Tienes mucha razón. ¿Que te trata como empleada? Ay, ¿y qué más quieres? ¿Qué más quieres, mierda? Trabaja, mimos, pe, trabaja. Te dan mimos, vago de mierda. ¿No? Porque te va a decir. No, pero hablando de verdad, yo creo que ya es el tema de que si gana más que tú, ganas. Son huevadas. Sí. O sea, la igualdad ya está, ya está puesta la igualdad. Sí, claro, o sea, no debería haber. Ahora, tus patas te van a seguir haciendo mierda. Si tus patas saben que tu mujer gana más que tú, te van a joder. Hermano, que me jodan mientras que yo estoy en mi yate. Tienes mucha razón. Que me jodan. Contestas desde ahí. Que contesto, sí, puta, chicos, a la mierda. Disculpe que no puedo ofenderme porque claro, me puta, están abanicando y... Claro, a la mierda, mi ceviche de pez espada lleno de lágrimas. Exacto. Así. Me llega el pincho, man, ya que me jodan. Y regresé. Hermano, ¿qué pasó, hermano? Lo que pasa es que la batería se bajó, pedela. Es la verdad. ¿Pero aquí se le bajó la batería en algún momento, hermano? Hermano, el otro día se me bajó la batería en plena reunión, bro, hermano. Te me dio quedé sida de la nada. De la nada, sí. Pero nunca te ha pasado que estás en una reo, estás en un lugar. Y de repente, puta, dices, tengo que jatear, weón. Y se te apaga la huevada y se te. Es como que te desconectaran, weón. Yo creo que en verdad hay alguien atrás que está como que jalando el cable dedo, de la Matrix. Dices, ya. O sea, okay. Que está jalando el cable, me dice que está. Te está jalando la hueva. Te está jalando porque te está cachando también, pero no. Claro. Te está cachando. Como cuando. Claro, y tú. Oye, creo que me está apagando. Claro, claro. Pero sí, me ha pasado que me dejo conectado. ¿Se apaga? El angelito del 11 se para apagando. De la nada se apaga, pero. Pero date cuenta también, hermano. Pero date cuenta de ese cuerpo también, qué batería tiene, pero exacto, hermano. Exacto. Esa batería. De 1000 voltios. Un Alcatel, pero una batería un Alcatel de Alcatel. Y asqueroso. Esa batería hinchada ya. Por cierto, Alcatel, si nos quieres oficiar, estamos dispuestos también. Gracias, para recibir. Claro que sí, claro que sí. Nosotros no vamos a hacer como Mateo, que hace un video rajando de Alcatel. ¡Mateo! ¡Mateo! Cuídate, Mateo, porque acá nos vamos a Estudio 92, así que... Ya tenemos los equipos, ¿sabes? Ya tenemos todo, nos vamos. No te preocupes, ¿sabes? Ni, pero ni oficina no ponga, acá está. Acá, desde acá transmitimos, ¿sí o no? ¿Te das cuenta que estar con esto ya como que nos da un... Y cuídate, Mateo, que nos vamos. Estamos aquí. Tenemos una gente que está aquí conectada. Ah, pero. Es que no tenemos efectera todavía. Claro, pero falta vamos a poco a poco. Poco a claro, poco. Le metemos poco. Su. Claro. Bueno, pero la cosa es que se cortó, entonces hemos tenido que reiniciar. Exacto. Pero igual lo vamos a colgar así. ¿Por qué más random, pues, no? Para. A ver, yo tengo mentirosa, maldito a corazón. Ver, ¿qué hago? Ah, no, esa es la lista de las canciones, hermano. ¿Qué hago si mi ex me dejó por un vago que ni siquiera pudo acabar el cole? Yo ya acabé la universidad, creo que dice. Ya. Y trabajo.
Bueno, pues, hermano. ¿En el amor? El estudio no... Eso no vale nada, hermano. O sea, si mira, mientras tú la estés chupando, yo no te voy a poner problemas matemáticos, hermano. Lo que pasa es que de repente tú ya acabaste la universidad, pero ella contigo nunca acabó. Qué lindo. Hermano, qué qué bonito, hermano, qué poeta. Es que a veces me tengo que mandar con unos cuantos versillos. Está bien. Entonces hay que simplemente, puta, ya acéptalo nomás y que tu novia está con un vago y que, pucha, ahora tiene, pues, venderías de vago. Así que no vuelvas con ella. Exacto. Porque no creo que tú quieras tener venderías de vago. Y deja de estar dando lástima comentando en perfiles de Instagram de artistas. Por favor. Bueno, por favor, es lo que te pedimos. Necesitamos. ¿Por qué no están en la TV si son grandes? Hermano, soy grande hace tiempo, hermano. Exacto. Soy grande hace tiempo. No, lo que pasa es que la televisión, hablando en serio. Es complicada. O sea. No, no solamente no es complicada, sino que paga mal. Yo ya he estado en televisión, he estado 3 años en televisión. 3 años y medio. Y no pagan tan bien como ustedes, público querido. Oye, qué chupapinga. Uy, hermano, no. Si me van a pagar, sí, hermano. Pero, hermano. No, pero ¿por qué chuparla así? Pero es que, de verdad, el público paga mejor. Y no paga mejor con cariño, paga mejor con aplausos, paga mejor con risas y paga mejor en efectivo. Tienes razón. Así que, ¿por qué vos además, si estamos en la tele, te doy cuenta que no podemos hacer nada que puto. Por ejemplo, no podría decir la concha de tu madre. Exacto. Acabo de decirlo. ¿Sí o no? Toda la calma, la paz y la tranquilidad y el amor que les tengo, reconchas de sus madres. Perfecto, claro. No podría hacer eso. Si estás asado en la tele, no podrías decir eso. Cambia de canal, concha de tu madre. No puedes. Te cagan. Claro que sí. Mira, justo la gente pregunta, ¿qué fue con Carlos Álvarez? Carlos Álvarez decidió que. O sea, lo que pasa es que Carlos decidió que el programa conmigo no iba más. Así claro. Que simplemente no me llamó más. ¿Cómo me enteré yo que salí de Canal 9? Porque me sacaron del grupo de WhatsApp. Pero es que está de moda esa huevada. Esa huevada. Así te despiden ahora, pe. Es como que, hola, voy a la grabación. Visto. Primero visto. Visto y después te quitaron del grupo. Claro. Y como que, ok, ya entendí. Pero no te dejan ni responder, weón. Nada, hermano. Simplemente, pa, te botan. Y como es tele, no pudiste decir, me voy, pe, concha tu madre, ¿sí o no? Porque se lo merecían. Pero hice la finta. O sea, apreté como mandando un audio y dije, ya, pe, concha. Claro. No, en verdad quedé muy buenos. Siempre quedan muy buenos términos con Carlos. O sea, no pasa nada. Carlos es un tipazo y le mando todo mi saludo y mis éxitos desde este programa que seguro que no verá. Exacto. Pero alguien de repente le cuenta, ¿no? Así que... Es que el público en la tele y las redes es distinto, por favor. Es muy distinto. Es muy distinto. Por ejemplo, el público en la tele ve combate, esto es guerra, ven... Bueno, combate no existe, ¿no? Ve las series, estas donde salen... No sé, pues estas series barriales, ¿no? Que les gustan ahora, ¿no? Ah, te hablas... tú te refieres a esas series asquerosas. Hermano, no quería decir. Hermano. Porque mucha de la gente ve esas series asquerosas y por lo tanto son personas asquerosas. Pero, hermano, todo termina en lo mismo, hermano. Es una chica humilde que se enamora de alguien con dinero que vive en Miraflores. Y luego, cuando acaba, terminan juntos con muchas trabas en el camino y luego le quitan... Ah, tú eras el guionista. Hermano, no, yo he analizado. Has analizado. Claro, yo he analizado. También, eso, no yo que analizado. Y luego le quitan 20 años y le ponen una época más antigua y es la misma historia. Es verdad, hermano. Oye, pero tú sabes que... Ahora, ¿por qué no hacer una novela para el futuro? Efraín Aguilar es el que hacía estas huevadas. Bravo. Claro, Efraín Aguilar, pero para De Vuelta al Barrio... ¿Sacó la cola? No. Le dijeron... Le vendieron su espectorachi. Ah, le dijeron, oye, escúchame, Efraín, ¿qué te parece si regresas dentro de unos días? Deja de sopear, por favor, te estoy hablando. Efraín siempre decía... Y claro, cuando regresó, decían, bueno, hemos contratado a tus guionistas, a tus actores, a todo tu gente, pero a ti no tenemos que... Y fue un chongazo, hermano. Y fue como... Y lo eliminaron del grupo de WhatsApp. Lo eliminaron. Lo cagaron. Lo quitaron, ¿por hermano? ¿Qué son así, weón? Qué feo, weón. Uy, ¿por qué no mandan buenos temas, weón? A ver. Si la gente solamente manda de flacas, de... No saben otra. ¿Qué hacer en Semana Santa? Bueno, yo ¿qué hacer en Semana Santa? ¿Tú qué haces en Semana Santa, hermano? ¡Hermano! En Semana Santa, Sábado Santo. Pueden ir a ver. ¿A dónde? Hablando Huevadas, en vivo. ¿Hablando Huevadas en vivo? El The Live Show. Hermano. On Ice. Ya me acordé. Es el sábado 20. El sábado 20 en Semana Santa. No recuerdo muy bien, pero creo que es a las 8 de la noche. En el Colegio Guren. En el auditorio. En el auditorio. Barranco. A una cuadra de la estación de Metropolitano. Mañana salen las entradas. Mañana sale toda la información. Todo eso. ¿Quién se va a presentar, hermano? Se va a presentar el señor Jorge Luna. Ah.
¿Te refieres a mi persona? Por supuesto. Y un gran comediante de renombre que ha trabajado en televisión. Muchas gracias, hermano. Ah, Ricardo Mendoza. Hermano, pero yo también salí en televisión. ¿Ah, sí? He hecho comerciales. ¿Ah, sí? Comerciales para Inca Kola. Para Inca Kola, hermano. Qué bonito, en verdad. Pero como no me han vuelto a llamar, Coca-Cola, yo creo que es la mejor opción. Son la misma empresa de huevones. No, no, aguanta. Coca-Cola. El mismo grupo. El mismo grupo. Pero no es la misma huevada. O sea, el área de marketing de Inca Kola no es la misma que Coca-Cola. Sí, pero Coca-Cola está, digamos. Como sea, me quieres cagar. Me quieres cagar. Es una marca americana. Inca Kola. No, Coca-Cola. Coca-Cola, claro. Y Inca Kola es una marca peruana, pues, ¿no? Yo me enteré tarde de la peruana. Y el perfil de huevón, ¿eh? Es de Inca Kola. Tú eres de Inca Kola, pues, ¿no? O sea, tú creo que. Claro, porque. Si yo hiciera el casting. Ya. Tú serías Inca Kola completamente. Coca-Cola no. Porque tendría quizás que serías, ser. Quizás barba blanca, Pepa. Serías, Noel. Claro. Coca-Cola serías, saca comerciales solo para el que Navidad, está adentro, ¿no? Adentro el muñeco de Coca-Cola. Ah, tú. Ese dirías, podría tú ser. Sería Papá Noel de peluche. Claro. ¿Sí o no? El de peluche con casco. Con casco. Que no se le ve la piel. Ah. Con guantes. Eso que se ve el ojo, nada más. Claro. Claro, el que, baila, el que baila adentro del mono de la tinca. ¡Ah! ¡Del gorila! ¡Así de! No, te pasaste, hijo qué de perra. Fuerte tus comentarios. Es un poco fuerte. Pero fuerte, sí, bro. Yo creo que sí. O sea, yo creo que no cabes para el Coca-Cola. Aparte, Coca-Cola manda la publicidad del extranjero. Ya Coca-Cola no hace publicidad en Perú. ¿Ya no hace? No, Inca-Cola sí, a veces. Porque también, si ya vende como mierda, ¿para qué va a hacer publicidad? Pero? Eso es lo que yo nunca entendí. ¿Por qué las marcas que ya son marca? ¿Cómo se le dice esta? Love Mark, se llama. Love Mark. Es un término cuando se enamoró Mark Zuckerberg, ¿no? ¿Por qué seguir haciendo publicidad? Bueno, si ya está, por ejemplo, Oreo no necesita publicidad. Eso se llama publicidad de mantenimiento. De mantenimiento, dice. Exactamente. Y es para como que la marca siga ahí, ¿no? Como que esté por ahí, pero no es necesario, pues, ¿no? Sublime, por ejemplo, hace sus comerciales chéveres, pero no para vender, sino para agarrarte el feeling. Ah, tú dices. Claro que sí. Por eso, por ejemplo, los condones tampoco hacen publicidad mucho allá, pues, ¿no? Bueno, hubo un tratado. Ahora, hubo un tratado, ¿no? Para que no haya mucha publicidad esa ahí. ¿Pero por qué? Porque date cuenta, pues, también. Los chivos lo estaban viendo los comerciales de condones acá. Ah, dices después, así. Claro, después de Pepa. Hijo, después Ronaldinho, claro. Pepa Pig. Pepa Pig. Ronaldinho, ¿viste? ¡Papá! Protégete. Papá, me protejo, eje. Papá, ¿pero por qué me voy a cuidar? Para que no salga otro como tú, no concha de tu madre. Indeseable. Otro indeseable que le arruine la vida a un hombre como yo. Te amo, Ronaldinho. Hermano. Tu hijo se llama Ronaldinho. Mi hijo se llama Ronaldinho, hermano. No con N y H, hermano. Porque el que si iba a ser Ronaldinho tenía que ser un verdadero Ronaldinho. Por supuesto, o sea, un Ronaldinho con N. No, no es. Pues, bueno. ¿Has visto la serie de stand-up comedy en Netflix? Si es así, ¿qué tal te pareció? ¿Cuál? ¿Cuál? Hay un huevo. Hay un culo de stand-up comedy en Netflix y los he visto todos. Todos, ¿no? Pregúntame. Yo no he visto todos. Sí, por eso es que no llegas tan lejos todavía. Pero hermano, ¿pero por qué así? ¿Por qué así? Hermano, pero discúlpame. Pero pregúntame de los cómicos ambulantes. Ah. Hermano, yo tengo también videos he visto inéditos. Pero, ¿inéditos? Que te puedo jurar que no has visto de Pumpinchu. Posiblemente. Inéditos. ¿Sabes? Yo he visto. Me gusta, por ejemplo, Chino Risas, muy fanático. El Pepe el Popular Roque, me gusta mucho. Oh, ese es un dios. Un capo, es un dios. Es un dios, bro. Por ahí también he visto a Dani, a Tripita. Yo vi al Cholo Juanito en vivo, cuando Cholo Juanito no era tan famoso, Lucina. ¿Pagaste tu entrada? No, lo encontré en el Callao. Haciendo su ronda. Qué bien, bro. Y una escena muy divertida, porque el weón corría en círculos. ¿Ya? Y decía que aún quería llegar a Lima desde Puno. Y corría en círculos y decía... ¿Dónde estoy? Y decía un chiste como, por ejemplo, ¿dónde estoy? Y se escuchaba, ¡ah, va! ¡Puta, falta un culo! Y seguía corriendo, maños. Y así decía un chiste de cada ciudad. Hasta que llegaba a Lima y se encontraba con el Pepón, el que supuestamente era el Pepón, ¿no? Era Juanito y Richard, ¿no? Ya, claro. Y puta, ahí era un caga de risa. Y lo vi muy chivolo, en el Callao, en la punta lo vi. Son un caga de risa. Sí. Un gran saludo si nos están mirando. Para Pepe, sobre todo, Pepe Popular Rocky. Uy, si un día lo podemos tener por aquí, sería increíble, ¿no? Es un tipo, huevón, es un genio. Es más, en verdad, contarles, para todos, darles la noticia que este programa se va a grabar en vivo. ¿No? Que exacto. estamos es la idea. Es la idea que tengamos público que no venga a mi casa, ¿no? Porque no obviamente, acá no los queremos. Acá no los queremos. O sea, pero vamos a tratar de conseguir un escenario. Un local. Un sitio donde podamos grabar todos. Así que estén atentos a nuestras redes, porque probablemente lo hagamos esto dentro de un par de días otra vez.
y les contemos cómo pueden hacer para ir a la grabación para en vivo. Para ser parte. Para ser parte de Hablando Huevadas y podamos hablar huevadas también con ustedes, ¿no? Claro, y se escuchen ahí sus pequeñas risas. Sus pequeñas risas. Y para los que se rían van a ser etiquetados, obviamente, ¿no? Ah, lógicamente, obviamente. Etiquetados, alabados, preguntados, encuestados. Quizás también, también, los temas van a salir del público. Así que estén atentos. Hermano, por favor, léete otra preguntita, ¿no? A ver, ¿por qué la gente está apasionada? Está renegando por Perú, hermano. ¿Qué hermano? Está perdido. Bueno, no sé si habrá acabado. Yo ya no reniego. Yo ya no, ya simplemente no lo abandoné. Las flacas calienta huevos. Solamente puso eso. Ay, 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 ay. Ok. ¿Quieren hablar sobre eso? Hablemos, pero con cuidado. Con mesura. Con cuidado. Primero porque yo... Mira, esas conchas son mares. No. Pero para comenzar, hay que aclarar qué es... Definamos. Calienta huevos. Ok, una mujer puede decir que no hasta el último minuto. Claro. Como lo decía mi querido amigo Richard Pryor. Richard Pryor. Una mujer puede decir que no exactamente cuando el hombre tiene el pene tan duro como para cortar un diamante. Ah, sí, exacto. Puede decir que no, y sí, está bien. Obviamente. Ya, dice que no pasa nada. Ok. Pero las calientahuevos son aquellas que, a sabiendas que uno está con las hormonas revueltas, se aprovechan de eso para obtener un beneficio. Exacto. Y luego, a sabiendas que nosotros vamos a caer en esa huevada, ellas saben que no van a atracar. Pero claro, aún así... Sacan provecho. Pero aún así sueltan la cuerda, ¿no? Exacto. Sueltan la cuerda a pesar de que saben que no la van a terminar de soltar. Exacto. Eso es una mujer calienta huevos. Y eso está mal, porque también existen los hombres calienta papas. ¡No! Existen los hombres calienta papas. ¿Hombres calienta papas? Existe, hermano. Yo tengo... Por ¿Hay ejemplo, hombres que pueden decir que no en una situación así? Hermano, hay hombres calienta papas. Hay hombres que van así, que sí, que chiquiqui, que gaga. Y después cuando... Oye, pero... ¿Y tú y yo queremos...? No. Somos amigos. Solo amigos. Solo no, aquí. Esos no son hombres. Pues. Solo aquí. Y la mujer está con toda la papilla remojada. Ya está puré. Está ahí, pero con la... ¿No? Con todos los fluidos. Claro. Que se la mojó la rodilla. Y pucha, entonces ahora eso está mal también, porque están jugando con los sentimientos de una persona, hermano. Yo no creo que existan los calientapapas. Sí existen. Yo tengo un amigo calientapapas. ¿Calientapapas? Calientapapas. Yo creo que en una situación así... Hermano, se va un calientapapa, pero mejor que la anticuchara que está no. aquí, hermano. Pero así la de calientapapas. La mierda, le deja las papas doradas. Y la bota, eso es lo que más me jode, porque el huevón sabe que las buenas se mueren por él. O sea, las enamora. Ah, ya, ok. Las enamora y luego no las responde. Y él la sabe, no, esa la voy a chotear. Y eso me parece hasta el pincho. Eso hasta el pincho. Y está mal también en las mujeres. Claro. Entonces, esa huevón me llega al pincho, hermano. Porque... O sea, tú dices una mujer que te diga, y si primero, antes de hacer lo que vamos a hacer, me llevas a comer... Y tú, mi amor, por favor. Claro que sí, si después claro. te la vas a comer. Claro, vamos a comer, que sí. Claro que sí. Claro que sí. Primero come tu pescado y luego te comes esta carne. Exacto. Claro. Y después ya, después de comer, ¿y si me compras un hilo así como para bailarte? No. Pero mi amor, por favor, claro que sí, si me vas a bailar, pero. Sí, señora, dame el paquete completo de todos los colores. Exacto. Pero, y llegas. Y ya tengo sueño. Sí, no. Mi mamá me está llamando. He tenido un problema en casa. No. ¿Qué hija de? Mañana tengo parciales. ¡Ay! ¿Qué excusa tan... Hija de la gran sol. Pero está mal tanto los calientapapas, las calientapapas. Yo sigo creyendo que es un mito eso de las calientapapas. Yo lo he visto. Yo lo he visto, es terrible, hermano. Es terrible. ¿Cuántas paseas en carro, mi causa? Paseaba en carro, venía a mi casa, me buscaba, ¿ya? Hablaba conmigo y decía, wow, ¿la buena no te está esperando? Sí, pero esa buena... Ah, ¿qué se...? Esa buena ahí, le hago un queco, le hago un queco ya. Ah, chucha. Y de verdad le hacía un queco y la buena ya estaba contenta y lo llevaba a su casa, lo llevaba a pasear, a todo, a San Bartolo, así. Mierda. Y nunca le atracó, no le soltó ni una chupadita. No. Ni una chupadita, hermano. Qué mal, hermano. Pero no lo hagan, no jueguen con las personas. Es claro, más, yo o sea, creo... si no quieres nada... Oye, hermano, pero si es tan sencillo. Oye, ¿tú qué quieres? Yo quiero una relación formal. Puta, yo quería chupar pingas. ¡Oh! Puta, no, hazle claro, nomás. Tranquilo, te alejas. Claro. Oye, ¿tú qué quieres? Puta, ¿sabes qué? Yo quiero, no sé, como que formo una familia. Y tú, puta, yo quiero metértela. Oh, no, güey. Entonces, chao, cuídate. Ya sabes. Ya está, mucho gusto. Sinceridad, honestidad, hermano. Porque no es la honestidad. Chiste interno, perdone, gente. Chiste interno. La gente sigue preguntando, hermano. Estamos aquí hablando huevadas. Mira, aquí hay una mujer indignada que solamente ha puesto... Los chicos duran poco en el sexo. Ok. ¿Y los grandes? Tienes razón. O sea, a ver, un niño de 5 años... Bueno, también, pues, si te gusta entiende. La pedofilia. Pero, o sea, los chicos duran poco en el sexo. Hermano, ¿cómo estamos ahí por casa? para tener aquí dos versiones. Yo duro exactamente lo que mi novia necesita. ¡Y se acabó! ¿Tú crees? Hermano, ¿para qué más? Pero un promedio, pues, lancemos un promedio.
Bueno, sí, no, estadísticamente, estadísticamente hablando, dicen que, estadísticamente hablando, dicen que las relaciones sexuales duran entre 7 a 13 minutos. Sí, yo también he escuchado eso. 7 a 13 minutos. Ahora, hay gente que finge en un culo, ¿no? Porque tú vas un telo y hay gente que grita como 2, 3 horas. Hermano, parece que están dando a luz. Hermano, ¿se lo están sacando o se lo están metiendo? Es más, te hace sentir mal, ¿no? Entonces, es rarazo. Tú dices, ¿por qué no estás gritando como la de allá, hermano? ¿Qué pasa? Pero yo creo que, o sea, es una cosa ponerse de acuerdo también, pues, ¿no? Claro, yo creo que hay que hablar como que, es que ¿cómo, qué vamos? Pasa? Yo me ¿cómo vamos cuenta, ya me di cuenta que esta chica ¿ya? es promiscua. Mm. Porque si tuviera una pareja fija, de repente esa pareja sabría lo que esta chica le gusta. Ahora, hay muchos hombres que no se llegan a dar cuenta porque solo les interesa sus necesidades. Hermano, ¿cuándo te pusiste tan cabrón? ¿Cuándo te salió? Hermano, yo he visto muchos casos. ¿Así? He visto muchos casos. Así de... Qué bien, hermano. Mira, no sabía que trabajabas. Hermano, yo he visto. Pues, la de Muna. No, no. Porque veo que has usado palabras de esa terminología. Pero sí tienes razón. Mira, la comunicación en la pareja es muy importante. Es muy importante. Pero creo que todavía está ese tabú de no hablar libremente de... Es que yo cuando creo no hay confianza en la relación. Es... Una cosa que yo, por ejemplo, admiro mucho de mi novia es que mi novia se conocía. Porque había sido tremenda también, ¿no? Oh. Entonces, mi novia se conocía muy bien. Me dijo, a mí me gusta así, asá, acá, A, B, C, D, toma el manual, léelo, en 2 días te veo. Ah, chucha. Entonces uno pues estudia. Así es fácil. Pa, y va y lo disfruta. Bacán. Pero es que también uno debe decir, ¿no? Oye, a mí me gusta esta huevada. No estoy pasándola bien. Sí, estoy pasándola bien. Necesitamos jugar. Te veo con el brazo así, pero no sé si lo estás disfrutando como yo. Claro. ¿No? En cambio, cuando hablar. Comienza la fingida, como que comienza. Bueno, hermano, hay una que finge, pero. Hermano. Deberían estar actuando. Hermano, eso ya no es fingir, ya eso ya es pero meterse en el personaje. Ya. Lo viven, ¿no? Lo viven. Lo viven. Lo viven. Ahora, pero ese es el problema, porque el huevón le hacen creer que la está haciendo bien. Exacto. Y después ese huevón se va, se cacha. Va, pero... Se cacha otro que. Puta, qué rico cacho concha su madre. Qué rico cacho. ¿Sabes qué? Hasta así de bueno soy ya, mira. Solamente duró 3 minutos, pero 3 minutos. Efectivo. Efectivo. Te mato. Te mato. Y puta, no es perdón. Es que por favor, mujeres, si valoran a sus conféminas. ¿Conféminas? Hermano, hay que sacar un poco de vocabulario de este primer programa. Hermano, pero conféminas. Conféminas. A sus colegas femeninas, Si las valoran, cuando tienen con un pata, califiquen López, ¿no? Su calificada. Claro, díganle la verdad. Claro que sí. Entra a Google, pone su nombre y le pone sus estrellas. Tienes razón. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Debería ser... O publicar en Facebook. Claro. Porque Uber debería sacar su aplicación, ¿no? Uber Sex. Y darle entonces, estrellas, claro, comentarios. Su estrella, escucha reggaetón. Cosa que la próxima que quiere tirar, claro, dice... 3 estrellas porque escucha reggaetón. Claro. Claro. Sí, o sea, me puse un mixeo mientras tirábamos que... No me gusta, claro que sí. Claro, una ya cuando huele feo ya. Claro, ¿no? Sí. El cuarto huele a cigarro, 2 estrellas. ¿Sí o no? Buen servicio, llegué rápido. 5 estrellas. Exacto, buen servicio, llegué rápido. Claro. Qué buena. Claro, man. O sea, eso que deberías, Uber, si me estás escuchando, Uber, ya sabes. Pero me parece muy importante lo que dijiste, que es que tu flaca te diga. Es importante. Cómo hay que hacerlo. A mí mi flaca nunca me dijo. Tu flaca nunca te dijo. Tal sí, vez, por eso, pues, es que yo creo así. No, ya me lo dijo. Ah, ya. Me lo dijo. Ah, perdón. Pero yo, o sea, yo viví engañado aproximadamente 2 meses, hermano. ¿Eh? ¿Dos meses? Yo juraba que era un... ¡Oh! Un rechucha. Un rechucha. Hasta que la primera vez que, hermano, no pudo superar su actuación, mejor. En la original le sacó la mierda a la actuación y dije, acá recién te creo. Y ahí hablamos seriamente. Y ya, pero bueno, nació Ronaldinho. Ahora nos gustan los perros. Nació Ronaldinho. Cuando cagas, ¿es normal ver tu propia caca? Por supuesto. Claro que sí. Si no miras, estás mal. Estás mal si no miras. ¡Huevón! Es evaluar y tu salud. Tienes que ver si has cagado, hermano. ¿Sí tienes o no? Que ver. Es más. Ahora, ¿cuál sería un color normal? Porque a veces tú ves así negro y dices, puta, estoy cagado. Pero es que depende de qué has comido. Por ejemplo, si comes beterraga. Claro. Si sale con canchita. Pero hermano. Claro que sale con canchita, hermano. ¿Canchita o choclo? Hermano. O una chapita. Una chapita de Coca-Cola. ¿Pero por qué? A veces me da por morder. No. Pero su choclo ha habido. Sí. Su choclo ha habido. Sí, sí. O sea, yo creo que lo que hay que valorar es que uno que come y después que sale, pues también, ¿no? Ahora, claro. También pasa, por ejemplo, a la gente gorda le pasa, ¿no? Que de repente, puta, te comes, no sé, pues un sanguchito. Ya. Y luego cagas y dices, oye, ese se le puede hablar hace una semana. Porque tiene tanta caca adentro que... Claro. Huevón, a veces no te ha dado una... Yo he pasado 3 días sin cagar, ¿eh? Te lo juro, huevón.
Pero es de esas que no puedes, bro. Qué horrible, no puedo. Que tú dices, concha su madre, ahorita vomito. ¿Has visto ese pata que, por ejemplo, que no tiene la parte de abajo del cuerpo? Que va, que va con su skate. Que tiene un skate. ¿Cómo cada vez escuchas eso? Ese weón, qué pena, ¿no? Porque ha perdido una parte tan hermosa de la vida. Sí o no, el culo es. De levantarse en la mañana y decir, ay, Dios mío, me quiero deshacer del ayer. Claro. Y te deshaces del ayer, hermano. Olvidas y te deshaces del pasado y de la mala vibra que has tenido. Sí, no, y comienzas. Uno comienza de cero. Comienza de cero. Comienza limpio. La vida, claro. Renacido. Ahora, cuando cagas mucho rato, ¿cuál es la posición en la que cagas? Yo cago acá. Con el celular probablemente, acá. No, yo no me apoyo aquí en porque se te pueden dormir las piernas. Eso, a eso iba. Hay veces que, hermano, yo me puedo cagar 10 minutos, ¿ah? Ahí. Ahí, tratando de que circule. Ah. Pero, hermano, esa sensación. Es que uno tiene que ir moviendo las piernitas, pues, también, ¿no? Claro, pero a veces uno se pega, por favor. Ahora, ¿alguna vez has pujado tan fuerte que has pensado que te vas para arriba? ¿Qué? Ah, tú dices que un inyector, ¿sí? ¿Alguna vez has cagado tan fuerte que has pensado que se te va a poner el pelo amarillo? No, sí. Uy, bueno. Hay unas que te palteas. Hay unas que tú. Puta, me desgarré el culo. Sí, sí. Hay unas que sí. Sí, huevón. Te palteas. Hay unas que tú agarras y te estás cagando y comienzas a salir y tú. ¡No! ¡Ay, paquesa! ¡Salí! ¡Apúrate! Hay unas que sí. ¡Señor Piccolo! Entonces lo que yo creo es un momento difícil, ¿no? Y placentero. Y placentero, hermano. No puedo decir la palabra placentero si tiene algo que ver mía, ¿no? Perdóname, yo sé que de repente es hasta un poco homofóbico lo que he dicho, pero no, está mi respeto. Bien tener cierto respeto. Hay cosas que hacen que yo respete un poco el sexo anal, ¿no? Claro. Uno es cagar duro y las clases de spinning. ¿Clase de spinning? Nunca he sido una clase de spinning. No. El culo te queda hecho mierda. Ah, chucha. Y uno dice, puta. Sin haberte metido nada. Puta, qué paja mis causas, manjas. Claro. Mis causas de verdad, qué bien. Mis respetos. ¿No? Mis respetos, ¿no? Es un dolor que no es, es insoportable, hermano. Me imagino. Y hermano, Dios, imagínate nomás porque. Porque a mí me gustaría experimentar. No, lo siento, hermano, no. Yo sé que no queremos. Terminando este. Acá me pregunta una cosa chévere, me dicen, ¿conociste a Franco Escamilla? ¿Qué tal ese crack? Muy divertido. Sí. Y de mucho carácter. Es una persona con carácter. Sí. Y muy buena onda, te cuento. Una persona vino a pedir una foto mientras que estábamos comiendo. Ya. Y su manager, que es un poquito más amargado. Es buena gente, pero es que él tiene el papel de ser amargado. Claro, tiene que hacerlo. Le dijo, Franco está comiendo, por favor. Y Franco dijo. No te preocupes, con el sabor que tiene, como que es un del campo. Cuando termine de comer nos tomamos la foto. Y bueno, entonces dijeron, sí, no se preocupe, señor Franco. Y se fueron, ¿no? Comimos, nos divertimos conversando un rato. Y cuando terminó de comer, dijo, ¿estará por ahí la persona? ¿Estará por ahí la persona? Que se quería tomar la foto. Y buscó, no, ya se había ido. Pero me pareció un lindo gesto que él quisiera tomarse la foto, a pesar de que él ya no tenía por qué tomársela, porque la persona ya se había ido, ¿no? Claro. Entonces, por ejemplo, si hubiera sido tú, te la concha de tu madre, ¿no? Y ya se fue. Pero no, Franco sí quería tomarse la foto, lo cual me pareció un lindo gesto, y lo saludo, y pronto lo veremos, ¿no? Porque pronto vienen, dice. Va a regresar este año, sí, no voy a adelantar, pero puedo adelantar que viene Ricardo Quevedo. Ricardo Quevedo, Cejas Pobladas. 31 de mayo, Cejas Pobladas, nos estamos presentando. Qué gran con él. Especial el último, hermano. Oh, buen especial de Netflix, bello si no lo han tienen visto. Que verlo, ¿eh? Y va a venir y vamos a presentar con Ricardo Quevedo en el Meritón Carvajal. Yo voy a estar en puerta poniendo cintas, así que también me pueden ver ahí. A ver. Acá la gente dice, hoy en clase me dijeron, ¿cuál fue mi mayor logro? Y dije, y él dijo, logré estar con mi crush y todos me aplaudieron. A mí crush es un término que me llega al pincho, hermano. A mí el único crush que me gusta es Crash Car. Y Bandicoot. Crash Bandicoot. Y Bandicoot. Hermano, si tu mayor logro ha sido en tu vida estar con tu crush, déjame decirte que no has vivido. No has vivido ni mierda. No has vivido ni mierda. Y mereces morir también. Y mereces morir. Muere de una vez. Sí. Muere que no vas a lograr nada. Eso no puede ser un logro, por favor. No puede ser un logro. No puede ser un logro. Pero yo creo que la gente se esmera un culo. Creo que el amor es un tema importante en la sociedad, ¿no? ¿Cuándo a la familia en Lima? Nunca les diré. ¿Cuándo? No, pero dile de una vez, hermano. ¿Jamás? Jamás. Jamás. Nunca tendrán. ¿Por qué, hermano? Es que...
compran al último, hermano. Uno no sabe si... La gente... Weón, nosotros hacemos show siempre, weón. Weón, 2-3 semanas de anticipación. La gente. Pero bueno, igual pueden ir a vernos a nosotros dos a Barranco. Claro que sí. Este 20 en semanas. Va a ser un show grande. Va a ser grabado. Va a ser grabado. Muy bonito. Así que vayan. Y también vayan a ver, si están en provincia, los que los afortunados, los amigos afortunados de provincia, vayan a ver a la familia. Piura, Toby, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y Tacna. Estamos. Toby, Jorge Luna, Brian Steven, el Kakash, Juan Mancilla, Ricardo Mendoza, Max Santibáñez. Así que vayan a ver. Tremendo elenco, hermano, tremendo. Hermano, ya nos estamos acercando ya casi a la hora del programa. Exacto, hermano. Yo creo que ya nos tenemos que largar. De una vez, hermano, porque yo ya tengo que volver a comer. Porque eres gordo. Es una necesidad. Es una hueá de ser gordo. Y un mantenimiento también. Es como Love Mark. Yo tengo que hacer mi mantenimiento. Ah, tú tienes que mantener. Mi mantenimiento. Me tengo que mantenerme así. Pero es una hueá, porque, o sea, yo podría seguir. Pero tú tienes la necesidad. No, yo tengo que ir y tú tienes que mantenerme. Ah, te acompaño, dices. Tienes que acompañarme. Hermano. Por las puras huevas. Porque podrías hacerlo solo. No, no. Yo digo, digamos que tengo que comer. Y la gente de repente ve así a Jorge flaco, pero Jorge come basura. Hermano, yo me la como doblada. Dobladísima. Sí, hermano, pero no tiene que estar. Pero ¿cómo basura? Come basura. Por ejemplo, porquería. No come tallarines, por ejemplo. No, eso no. Come tallarines. No. No comes... Es muy saludable para mí. Ningún tipo de ensalada. Ningún tipo de menestras tampoco. Ningún tipo de menestra, hermano. No como huancaína. Ceviche. No come ceviche. O copa. Nada, no come nada. Nada. A mí dame una milanesa con papas fritas y... Invitar a comer a Jorge posiblemente sea lo mejor, es un jodoc ese rojo. ¡Bello! Y... En espiral. En espiral. Póntale en espiral y ponle un palo. Un palo y bañado en... Y déjame pagarte 50. Bañado en mayonesa, ¿sí o no? Y la mayonesa rociada con tortis. Exacto, así. Esa es una comida para bello, Jorge Luna. Bello. Con su gaseosa más. Con su gaseosa más. La más tóxica que encuentres. La más tóxica. Una Biscola. Oh, me dolió. Biscola. Ah, hermano, el otro día me fui a un evento y me dijeron Coca-Cola y Coca-Cola. Coca-Cola. Biscola. Ah, no. Este me quisieron engañar. Para hermano. Limpiar water, hermano. ¿Viste con eso? Mi hermano. Tranquilamente. No. Hermano, si quiere auspiciarnos. Biscola. Biscola. Eres bienvenido. Eres aquí bienvenida. En este. Aquí hablando puede huevas. Estar Biscola. Aquí puede estar tu marca. Sí, tú. ¿Sí o no? ¿Qué nos podrían poner aquí? Unos postrecillos. Unos postrecillos. Pueden poner lo que quieran. Unos acá, pequeñitos. Lo que quieran que entre acá, entra acá. Y acá también. Oh, mira, hay un televisor. Acá también puede pasar tu comercial si quieres. Tu comercial, claro. Mira, aquí tu marca puede estar circulando. Tu marca puede estar circulando y puede estar expuesta a millones de personas que van a verla. Espero. Hermano, ¿lo van a ver? Lo van a ver. ¿Lo van a ver? Lo van a ver. Una chiqui nomás, así como. Una chiqui. Me ha generado una intriga. Una chiqui rápida. ¿Sabes? Una chiqui rápida. Unas cuantas. Acá, mira. Necesito tirar ya. Las pajas me están matando. Hermano, pero deja de vivir en la granja. Exacto. Deja de vivir en la granja. Pero es algo muy peligroso, weón. Hay gente ya adicta a la paja. Sí. O sea, hay buenas que ya a veces parece que se la van a arrancar, hermano. De tanto. ¿Qué hizo? No. ¿Qué? No. Ahora como el rosco nuevo. Es peligroso, weón. Este es peligroso, hermano. Aparte que mientras más te pajees, más eyaculador precoz eres. Claro. Está comprobado científicamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así, porque es un estímulo. ¿Cómo se llama ese que va aflojando? Yo vi una vez esa guada. Permíteme ilustrar. Hermano, persona. Por favor, para que la gente sepa que sabes algo. Hay como que algo así como que sella. Ok, sí. ¿Ya? Como que sella y afloja. Sella del caballero como Pegaso. Que, como que te aprieta, como que no te deja. Como sella, exacto. Aquí, sella. Ok. Y permite salir el semen. Ok. Y lo retiene. Ok. Cumple esa función. De tanto usarlo, se va desgastando. ¡Ah! Se va desgastando y cada vez tiene menos fuerza. Cada vez tienes menos fuerza. Y por eso, como tú te masturbas todos los días. Es como cuando te gotea el bidón. Exacto. Igualito. Igualito. ¿Por qué te voy a estar trapeando? Si te estoy trapeando todos los días, está mal igual. Hay que botarlo. Hay que botarlo. Con la diferencia que tú pendes, no lo puedes botar. No lo puedes botar, no puedes cambiarlo. Tienes que quedarte con la guada fallada ya. Ya. Pero ¿Y se puede operar? Se puede operar. Así que ya sabes, deja de pajear de tanto. Sí, te puedes arrancar la pichula. Es que tienes que decir solo así para que... Y lávate las manos, por lo menos. Claro, porque hay gente que como que termina y... No, pero yo inclusive diría que lávate las manos antes de pajearte, ¿no? Porque posiblemente claro, tú tanta mierda agarres que de tu mano ya tengo una veneria a tu mano. Exacto. Mira, imagínate, ¿no? De la plata, sobre todo. La plata. Claro. Vas pagando una huevada tú y te vas pajeando. Ay, como que, oye... Claro. Y sobre todo, qué horrible que te pajees en una tienda, ¿no? Porque si estás agarrando plata, ¿por qué estás agarrando plata y pajeándote al mismo tiempo? Exacto. Estás en una tienda. Tienes que estar loco. Así que nada. Y todo porque la que atendía era venezolana.
No. Era venezolana. Y entonces se fue en la tienda, estaba que vaya a dar. Entonces digo, bueno, voy a una galleta de soda. A la orden. A la orden. Y señor, ¿pero orden? ¿Qué está haciendo? Ordéñame esto, entonces pensó. Qué feo, bueno, salió una estadística de una cuántas estadística. Parejas habían destruido por culpa de una venezolana. No tengo el dato, pero siquiera para que hayan hecho el estudio, es que ya son varios. Es significante, ¿no? Pero es que, bueno, date cuenta pues también que... ¿Pero por qué? La población natural peruana es como el Brian Stevens, ¿no? Claro, exacto. Que simplemente se quedan obnubilados con cualquier... Con la belleza. Ni siquiera la belleza, hermano. Porque belleza ha habido en Perú siempre. Claro. Con la novedad. Con la novedad. Tú dices que están de moda. Es una novedad. Es como que apareció y de repente, oye, esto acá que es nuevo no lo tenía. Es como los spinners. Salieron los spinners. Todos, como huevones. Todos querían spinners. Y tú decías, oye, qué bacán esa guada. Te comprabas. Y luego le das tres vueltas y decías, sí, ¿qué? Ya, ¿y qué hago? ¿Qué hago con esta mierda? ¿Qué sigue? Ahí vamos a buscar los trucos. Vamos a buscar los trucos. Se acaban los trucos y ya. ¿Y? Se acabaron los spinners. ¿Sí o no? Entonces es igual, ¿entiendes? Yo creo que fue una novedad y la gente se emocionó. Fueron débiles. Claro. Débiles, humanos, mortales, asquerosos. Es que el hombre es así, weón. No, pero las mujeres también, hermano. Ah, claro. Mira, yo tengo casos. Pero yo he visto algunos venezolanos que, oh, yo me dejo cachar. No, hermano. Me dejo cachar por cualquier huevada. No, por una. Pero ya sabes, jamás. Por 30 millones. Por 30 millones de dólares tienes a los dos. A los dos. Pero hay mujeres que han decidido optar por los venezolanos. Sí, claro. Dicen que son buenos amantes. Es más, Canela, que es una de una amiga nuestra. Una amiga que es comediante también. Es travesti. Travesti. Es gay. Me dijo que le gusta estar con venezolanos porque te comen con hambre. No, hermano. No. Es lo que dijo ella. No. Es un chiste de ella que le he robado. No es mío, pero es. Pero me parece un buen pero chiste. Pero tienes razón. Me parece un buen chiste. Es un muy buen chiste. Ah, es un buen chiste. Ahora, lo que sí yo quiero aclarar es que estoy apoyando a mis hermanos venezolanos porque están pasándolo mal. Ah, claro, eso sí, el hijo de puta ese de Maduro. Hijo hermano, de puta merece Maduro. Morir. Y yo. Mira, huevón. ¿Qué están esperando para matarlo? Si eso pasara acá, huevón, yo chapo así a cualquier huevón, en la calle. Porque yo no me voy a manchar la mano, pues, ni huevón que fuera. Ajá. Chapo un huevón de la calle. Oye. 100 luquitas. ¿100 mangos por 100 matar al presidente? Anda a sacarle la concha a su madre. Pero no matado así escondido, huevón. No. Huevón tiene que saber que se le viene la muerte. Ah, o sea, morir. Anunciado. Hermano, yo estoy muy triste por lo que está pasando. No, es que sí, está. La otra vez. Ha comenzado la Guerra Fría otra vez, hermano. Claro. Y porque ya es invierno. Lo estaba esperando, hermano. Te juro que lo estaba esperando. Y ha comenzado. Celebro mucho que lo hayas dicho porque. Ha comenzado la, claro, claro. La neblina. Es la Guerra Fría. Ahora, la otra vez escuché un venezolano y que decía. ¿Qué cosa? A un venezolano. Ah, ya, ok, perdón. A la orden. Escuché un venezolano que decía que el sueldo mínimo allá equivale a $3. ¿$3? $3, pues, huevón. Y que no puedes comprar nada. Dice que es tantos bolívares y, pucha, eso te alcanza para comprar una bolsa de pañales, pues, huevón. Hermano, no hay nada. Y no hay los pañales. O sea, te alcanza para los pañales, pero vas a comprar pañal. Es más, y no qué hay triste pañales. Que te alcance para los pañales y que no hay y pañales. Y que no haya pañales. Es terrible. Así que nada, hermanos venezolanos, si están no, sí. viendo esto, los apoyamos completamente. Y maten a ese hijo de puta de una vez. Alguien de tiene una que vez. Tener los huevos. ¿Tú crees que condenen al huevón que mate a Maduro? No lo sé. Porque no, sale esa mierda y los demás se van a la mierda. No lo sé. Pero yo siempre dije algo. Por ejemplo, cuando terminó el tema de Chávez. Ya. Mucha gente se alegró. ¿No? Mucha gente se alegró que Chávez terminó, por fin se acabó el chavismo. Uh-huh. Y yo dije lo siguiente. Yo lo anuncié. Ya. Dije, cuidado, porque siempre hay dos opciones. Uno es que todo se arregla. Y dos es que sea peor. Claro. Porque siempre hay un loco atrás de otro loco. Tienes razón. ¿Y qué pasó? Apareció Maduro. Pero es uno, huevón. Eso es lo que yo no entiendo. Hermano. ¿Has visto este huevón? La reportera que han tenido que esconderse porque hizo un reportaje sobre uno de los mano derecha de Maduro. Ya. Toneando en un yate. Toneando en un yate. En un yate toneando. Hijo de perra. Hijo de perra, huevón. Deberían matar a todos esos hijos de perra. Así que ya, de una vez, por favor, Donald Trump, escúchame, si algo bueno tienes que hacer en tu vida aparte de pintarte el pelo. Manda tu misil de ahora. Okay. Claro, manda tu misil. De una vez mate ese hijo de perra, peleate con Rusia ya. No jodas ya, peleate con Rusia. Claro que sí. Pero mate ese hijo de perra porque la gente está sufriendo, hermano.
Y yo quiero que no sufran. De verdad, solamente quiero que no sufran. No, de verdad, están pasándolo mal. Así que todo el apoyo para la gente. Todo el apoyo para mis amigos. Lo que decimos pueden ser muchos chistes, pero la verdad es que apoyamos mucho a la venezolana. Hermano, vámonos con una última. Una chiqui, a ver. Una chiqui de fresa, a ver. Dijiste una chiqui de fresa, hermano. Hermano, era. Perdón. Pero para el silencio, hermano. Era, okay. Era necesario. Perdón, no te lo celebré como debías. No, hermano. Estaba esperando, ¿ah? Estaba esperando, sí, pero. Sí, te vi con tus ojitos soñadores. Hermano, de gatito. ¿Qué puedo hacer para dejar de ser pisado? Pregunta la gente. Para dejar de ser pisado es imposible. Yo soy pisado y toda mi vida voy a hacerlo. No puedes salir de ese mundo. No puedes salir. No puedes salir, hermano. Ah, ¿no puedes reformarte? No. Es como el crack. Es como el crack. Comienzas y ya está. Cada vez vas más profundo. Vas más profundo. Comienzas como un tapete, luego como un ojota de Chasqui. Luego vas como si fueras los caminos del Inca. Pisado, claro. tras pisado. Como la peregrinación. Terminas con el Brian. De la Lupita. Claro. Pisado. Bien pisado. Y lo único que yo creo que queda es simplemente, pues, contentar a tu novia, que gana más que tú. Exacto. Y que te trata como un empleado. Exacto. Pero... Así que simplemente, ya de una vez, ya resígnate a tener la cara con las huellas de los zapatos de tu novia. Exacto. Mi mejor... Me gusta mi mejor amigo. ¿Por qué se enamoran de sus mejores amigos? Es lógico. La convivencia. El día a día. Estás demostrado que mientras más tiempo pasas con alguien, más posibilidad hay de enamorarse de esa persona. Hermano, yo tengo casi un año viendo todos los días a Brian Steven y cada vez me llega más al pincho, hermano. Pero a mí me amas. No sé si amor es la palabra correcta. Bueno, deseo. O sea, si tú me dices... Deseo. ¿Te cacharía? Te cacharía, pero... pero sin amor, hermano. No, yo creo... Es una verdad. O sea, mientras más tiempo estás con esa persona, más posibilidad hay de que te enamore. Pero también date cuenta que es tu mejor amigo, te conoce, te sabe, toda la huevada. Entonces, hay como una gran posibilidad de que te enamores de tu mejor amigo. Ahora, ¿qué pasa con eso? Ok, no es la mejor forma Se puede cagar la amistad de tantos años. Claro que sí. ¿Como Carloncho y Majin Buu? ¡Carloncho y Majin Buu! ¡Por la hueva! ¿Sabes por qué se me ocurrió? Porque aquí vi... ¿Qué opinan de tapir? Yo creo que todos tienen que comer. Sí. Es difícil. Y si él ha logrado conseguir una forma de comer... ¿Pero lo buscó? Yo no creo que lo haya buscado, huevón. No me importa, huevón. Si lo está logrando, lo está logrando. Ahora, no es nada elaborado, no es nada difícil, no es nada... es una huevada que le sale bien a él y bacán y en buena hora, pero ya está. No puedo tampoco opinar como, por ejemplo, opinaría de tu trabajo, ¿no? Claro, claro. Deplorable. Acabas de... Se elogió a Tapir, weón. ¡Qué hijo de perra! Gente, ya saben, estén conectados a nuestras redes porque vamos a anunciar cuándo va a ser este programa grabado. Vamos a hacerlo de nuevo, así que estén conectados. En vivo, sobre todo, con gente. Va a ser con gente, pueden venir al público, lo vamos a conseguir. Esta semana vamos a movernos como locos. Y nada, los últimos anuncios vamos a estar en Barranco el sábado 20. Sábado 20, 8 de la noche, en el colegio Eguren de Barranco, que está a una cuadra de la estación Boulevard o estación Unión del Metropolitano. Ya estaré. Mañana sale toda la información. Mañana sale, hermano, toda la información, sale un la show, piche. Los dos juntos, recontra cague risa, hermano. Si ya viste los videos y te gustaron, en vivo, da más risa. Da más risa. Así ¿Por que... qué? Porque los videos se grabaron en un show en vivo. Pues no sean huevones también, así que. Hermano, qué lógica filosófica, ¿eh? Claro que sí. Esta vez. Tu espalda podría salir en el siguiente chiste que publicamos. Exactamente. Sí, tu risa, tu atoro. Exacto. Tu esputo. Ese fui yo. Exacto. Ese huevón, ese fui Exacto. yo. Sábado 20, Colegio Mario Guren, en Barranco, 8 p.m. Yo voy a estar en Iquitos 12, o sea, este fin de semana voy a estar en Iquitos. Hermano, ¿pero por qué con ese Era dejo? Necesario. Voy a estar en el colegio San Agustín, en Iquitos. Las entradas están a la venta. Pueden escribirme al inbox y yo les voy a mandar el número de teléfono al cual pueden llamar. O pueden escribir al WhatsApp. Mejor escriban, porque puta, llamar... ¿tonda? Porque llamar y... Hay gente que llama a las 3 de la mañana. Sí, sí. No, hay gente imprudente. Sí, sí. Ah, entradas. Y es como que, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a esa hora? Pero mírala ahora. Y nada... Trenquitos con ustedes y voy a estar. Vamos a estar con la familia. Claro. Bueno, pero tú tienes show también. Dejamos claro, o sea, a ver. Yo tengo este jueves en Los Olivos y viernes en Barranco. Luego tenemos el show del 20 con Ricardo Mendoza en Barranco también.
Y de ahí se vienen los shows de la familia, que vamos a estar en provincias, y los afortunados son Piura, el viernes 26, el 27 estamos en Chiclayo. Chiclayo, mi cumpleaños todavía. ¿Tu cumpleaños, hermano? En mi cumpleaños voy a celebrarlo celebrando haciendo show en Chiclayo con toda la gente. Qué hermoso, hermano. Es el mejor cumpleaños. Hubiese sido mejor que lo pases con gente que te quiere, pero... Ah, no, es la familia, nos queremos, hermano. Nos queremos. Hasta que termine la gira. Hasta que termine. Una vez cada uno cobra y no se van a la mierda los demás. Claro que sí. El domingo en Trujillo. El domingo en Trujillo y después la próxima semana, el viernes en Arequipa y el sábado en Tacna. Y en Lima no vamos a estar. En Lima, jamás. ¿Dónde están las entradas, hermano? En joinas.com. Pones la familia y luego buscas tu departamento, tu provincia. Sí, cuidado porque cuando pones la familia también te sale lo de Peppa Pig. Exacto, sí. Hay que tener cuidado. Pau Patrol. Hay gente que me confunde. Sí. Entonces, ¿Papá Cerdito? No. No. Hay gente que compra para ver a Papá Cerdito y compra para tu show. Oye, ¿y dónde están los chistes? ¿Dónde están los chistes de pingas? Así que, por favor, tengan cuidado. Y nada, gente, vamos a estar haciendo esto, hablando huevadas, y esto fue muy divertido, pero ya. Déjanos saber si les gustó también. Si les gustó, escríbanos. Y si no te gustó, dime, ¿sabes qué? Hasta el pincho tus huevadas. Y será... Por la hueva te ha comprado tus equipos. Claro. Y será, lógicamente, ignorado. Pero deja tu comentario. Sí, así que nada, gente, les ha pasado muy bien. Cuídense, yo soy Ricardo Mendoza. Yo soy Jorge Luna, y esto fue Hablando Huevadas. ¡Chau!